Hacemos la presentación de la antología de la literatura del ambiente, un trabajo que durante el año 2013 hicieron alumnos de más de 30 escuelas de Almirante Brown y que fueron compilados y publicados por el municipio de Almirante Brown. Hoy va a ser presentado y además contamos con la valiosa presencia de Antonio Brailovsky, quien es un destacado tema ambiental en la Argentina y en el mundo. Es un profesor universitario y que hoy va a hacer una disertación para estos chicos y para sus padres que vienen a presenciar esta antología. Lo que vamos a hablar es la continuación de lo que han planteado los chicos en el libro. Por eso sería bueno que la comunidad leyera el libro que han hecho los chicos, el mensaje que es sobre el cuidado del ambiente. Los chicos plantearon la necesidad de conciencia individual en el tema residuos y bueno, esto tiene que ser complementado con una tarea de los adultos, impulsando políticas públicas para sanear el ambiente. Lo lindo del tema ambiental es que los chicos le enseñan a los adultos. Un buen ejemplo es la gente que hace cursos para dejar de fumar. Cuando les preguntan ¿por qué quiere dejar de fumar? Porque mis hijos me lo piden. De modo que una cosa que debería hacer la escuela es entrenar a los chicos para que convenzan a sus padres que dejen de fumar. Y cuando empezamos a solucionar el ambiente, el aire de una habitación, también podemos pensar en el aire del planeta. Yo creo que en general se está haciendo menos de lo que se debiera. Argentina está muy atrasada con respecto a otros países de América Latina en el tema ambiental, pero está atrasada en políticas públicas y está atrasada en el reclamo ciudadano. Creo que cuanto más insistencia tenga la comunidad en decir, bueno, denle a esto una mayor prioridad, más respuesta va a haber. Hoy, un día después del Día del Medio Ambiente, Semana del Medio Ambiente, y el trabajo de numerosas escuelas del distrito durante el año 2013 en una recopilación muy interesante, digna de ser leída, el trabajo de nuestros chicos, muy preocupados por el tema medioambiental. Tenemos que aprender muchísimo como sociedad del trabajo que realizan nuestros hijos, nuestros chicos. En el día de ayer nos tocó ir al Jardín 951 en Rafael Calzada, barrio 2 de Abril, y ver el compromiso en los actos de los chicos respecto al tema medioambiental garantizan un futuro mejor para todos. Lo importante es que desde los organismos de gestión, sean nacionales, municipales o provinciales, entendamos cuál es el camino. Sin duda, para una Argentina cada vez más grande, necesitamos dar el salto medioambiental. Es el déficit que tiene la administración hoy. Cuando Darío Giustosi llegó al gobierno municipal, teníamos serios problemas medioambientales, fundamentalmente en la zona industrial planificada, que fueron resolviéndose con la fuerte decisión del gobierno municipal y el trabajo de los industriales. Transitar hoy el sector industrial planificado y ver prácticamente minimizado a cero la contaminación producto de la intervención industrial es realmente un logro. Y creo que no es un logro solamente del gobierno municipal, sino del trabajo conjunto de la comisión mixta y de los industriales, poniendo en valor todos los mecanismos necesarios para resolver los problemas medioambientales.